salen de las cárceles, pero es un promedio de 15.000 que se quedan al interior de las cárceles. Cuando usted suma esos 2 años y medio, se da cuenta que hay una gran gama de conductas que han ingresado a los expedientes carcelarios y que las poblaciones han cambiado. En Colombia la primera población carcelaria era el homicidio. Hoy la primera población carcelaria está en porte, tráfico y consumo de estupefacientes, con una población de 33.000 internos. Y que la segunda población corresponde al porte ilegal de armas. Y que la tercera población hoy en día, que era la primera, es el homicidio. Entonces, lo que hay que hacer los análisis, si realmente las leyes nuestras, las conductas punibles, qué sistema contravencional que nos enseñaron en la facultad, de que los delitos se dividían en delitos y contravenciones, esas contravenciones del Código Nacional de Policía que pasaron a ser contravenciones especiales, que las conocía el inspector de policía, que después viene una ley de pequeñas causas, que esas pequeñas causas desaparecen por se declaran inexequibles y que finalmente el aparato penitenciario recibe la carga de todas esas pequeñas causas. Y siempre pongo el ejemplo de varios profesores míos de penitenciario. El sistema penitenciario es como un gran embudo. Caso Colombia. Nuevos jueces de ejecución de penas, nuevos jueces de garantía. La Policía Nacional pasa de 95.000 policías a 172.000 policías. La Policía Nacional Colombiana pasa de 4.000 policías judiciales a 17.000 policías judiciales. El CTI pasa de 3.000 a 9.000 policías judiciales. Todo el aparato judicial colombiano, inmenso, trabajador, importante, trabajando por la seguridad ciudadana, le echan el embudo. Y al final, en la punta, un sistema penitenciario pequeño con una bombita que se va inflando. Y me decía el profesor general, los sistemas penitenciarios en el mundo son como un resortico que se va tirando. Si usted tiene 100 cupos, le mete 150, 200, 300, como en Pasto, mi cárcel, y es de 250 cupos y tiene 1.200. Entonces se va tirando el resortico. El problema es que no suelte usted las dos puntas. Porque si suelta usted las dos puntas, las cárceles pueden colapsar. Entonces, venía el ejemplo. ¿Cómo imaginamos nosotros a la cárcel de Bellavista, con un cupo de 3.000, con actualmente con más de 7.000 presos al interior de las cárceles, y la visita el Día del Padre? La visita el Día del Padre cuando concurre su mamá con sus dos hijos a visitar a sus internos. Entonces llegan a la cárcel de Bellavista, a la Vista Hermosa, o a la de la Cota, o a la de la Modelo, cerca de 14.000 personas a visitar a sus padres. Y ahí es cuando usted se puede imaginar que una cárcel construida con infraestructura instalada para 3.000 internos recibiendo una carga adicional de más de 20.000 personas. Entonces, ahí son las alarmas nuestras y por eso, en buena forma, la tutela de la juez que se colocó en Bogotá, de la juez 56, que en el día de hoy me notifican que fue declarada nula por el doctor Vallejo, porque consideró que la señora Fred manifestó que se mantenían las cosas inconstitucionales y que finalmente no fue notificada las partes que estaban comprometidas en ello y que por eso decretaban la nulidad de la providencia de la señora juez y había que volver a retomar la tutela en la modelo. Sin embargo, nosotros seremos respetuosos de las leyes y el cumplimiento de todas las órdenes judiciales. Después se viene el caso de Bucaramanga, con otra tutela, nos cierran en 4-4. Después se viene la tutela de aquí de Medellín, nos cierran todas las cárceles de Bellavista, mañana me notifican la de Cali y así sucesivamente. Por eso el afán nuestro es que la ley del estatuto penitenciario tiene que ser una ley que finalmente sea incluyente y nos pueda ayudar a manejar las poblaciones carcelarias, porque nosotros no dictamos órdenes de encarcelación, no damos órdenes de libertad, no le concedemos la libertad a la gente. Nosotros lo que hacemos, todos los sistemas penitenciarios, es administrar la pena y poder tener seres humanos al interior de los centros carcelarios en mejor forma. Cuando alguna persona me preguntó sobre la alimentación de los internos, nadie se imagina que en un año se pueden dar más de 1.450.000 raciones de alimentación y que eso necesita una logística importante. Nadie se imagina una cárcel trabajada por la guardia. Nadie sabe el trabajo de la guardia más profesional que el que ha trabajado dentro de un centro carcelario. Por eso, invité al presidente del Congreso de la República para que conociera el patio 5 y el patio 4 de la Modelo. Por eso, invité al Consejo Superior de la Judicatura, a su presidente y al presidente de la sala disciplinaria y a los jueces de ejecución de penas a que conozcan las cárceles de adentro, para que no se tengan esos paradigmas
entran a centros carcelarios, hay fosas comunes, que se violan los derechos humanos, etc. Las cárceles nuestras hoy en día, y es la instrucción mía y del presidente, se abren para que las instituciones del Estado las conozcan y las internacionales también. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó Modelo, que visitó Cota y que visitó a Casillas, finalmente dijeron que por primera vez en el mundo las cárceles les abren las puertas hasta el último rincón. Porque eso ha sido una consideración de esta dirección, que nosotros no tenemos que ocultar nada. Al contrario, tenemos muchas cosas que mostrar, como las comunidades terapéuticas que están dentro del programa de derechos humanos. Hace 2 años solamente había una comunidad terapéutica, a la fecha tenemos 13 comunidades terapéuticas. El único problema que tenemos es que ha habido mala interpretación de los reglamentos internos y no me les permiten revivir a los que están en comunidades terapéuticas. La orden que se ha dado es que los que están en comunidades terapéuticas pueden revivir hasta 7 días, porque los 7 días están haciendo trabajo de mejoramiento para no incurrir en la drogadicción. Y así, miles de cosas. Podemos escribir un libro, le podría demorar mucho tiempo contándoles cómo es el sistema penitenciario, porque seguramente algunos de ustedes más adelante se emocionará, se enamorará y querrá pertenecer a él, al Instituto Nacional Penitenciario, para que todo lo que aprende en la facultad lo pueda colocar allá al servicio de estos seres humanos que en alguna ocasión de su vida se equivocaron, tuvieron contrapiés, pero que finalmente quieren resocializarse y ser hombre de vida. Yo les agradezco inmensamente la paciencia que han tenido en estos pocos minutos y decirles que el INPEC es de todos ustedes y que allá hay seres humanos que lo administramos y seres humanos que son administrados, pero que finalmente son colombianos que estamos al servicio de toda una comunidad colombiana. Muchísimas gracias. Agradecemos a mi general Ricaurte por haber aceptado la invitación a este espacio académico, sobre todo por las dificultades que se generaron en su llegada, pero finalmente pudo asistir. Estos espacios son muy importantes, no solamente para el debate con los académicos, desde los académicos, sino para que también intervengan personas de la administración. A los demás ponentes también muchísimas gracias por sus excelentes exposiciones en las horas de la tarde. A continuación vamos a hacer una corta mesa de debate con algunas preguntas que han formulado ustedes, y al final también, si alguno de los ponentes quiere realizar alguna interpelación, también lo puede hacer. Lo que sí les pido es que tratemos de ser un poco más concretos por razones de tiempo. Por acá tenemos una primera pregunta dirigida al doctor Carlos Pinzón. ¿El hacinamiento se acabaría si existiera una verdadera inversión en el tratamiento penitenciario y que los funcionarios no decidieran subjetivamente? Gracias. En ese deber ser de las instituciones y en lo que todos esperábamos que de aquí en adelante pudiese ocurrir, por supuesto que uno de los principales soportes del cambio es la inversión, una inversión que es inversión social, porque el recluso es parte de la sociedad, es una persona más. En ese orden de ideas, en teoría, como una faceta ideal del Estado, por supuesto que la inversión, pero una inversión catapultada por los derechos fundamentales de la persona y bajo la consideración de que el recluso es un ser humano, contribuiría a solucionar el problema de hacinamiento. Sin embargo, dentro de la exposición
traté de explicar que el problema no es aisladamente la inversión social, que además necesitamos una política criminal que cambie la destinación del jus puniendi y que evite que las conductas bagatelares, inocuas, permitan llevar a las cárceles colombianos a personas que no necesitan un sistema penitenciario. Por último, dejo una reflexión. En Alemania, al menos teóricamente, ya se propone que el tratamiento penitenciario sea un tratamiento voluntario. Se dice que esa es la única posibilidad de que el ser humano se resocialice. Gracias, doctor Carlos Pinzón. Esta pregunta va dirigida a mi general Ricaute. ¿Cuál es el aporte que usted como persona hace al sistema penitenciario colombiano? En esta reforma del Código Penitenciario, lo que hemos podido nosotros dejar en la mesa de trabajo que finalmente queda reflejado en el Código Penitenciario, como dijo el doctor, es que el Código Penitenciario tiene que ser objetivo. Solamente un ejemplo: cuando el señor juez va a asignar la domiciliaria, dice que debe mirar que esa persona no sea un peligro para la sociedad. Pero ese peligro para la sociedad se define subjetivamente, porque nunca se mira un arraigo familiar, un arraigo barrial, un arraigo a la ciudad donde la persona vive, a su entorno familiar. Sencillamente el juez dice que esa persona es un peligro para la sociedad, sin elementos de juicio, sino subjetivamente. Este Código Penitenciario, que finalmente surgió de muchas mesas de trabajo, es que muchos de nuestros internos están pagando una pena porque se valoró para estar peor de la libertad subjetivamente. Si logramos que los sistemas penitenciarios del mundo, cuando van a privar de la libertad, sea objetivo, claro y preciso, nosotros hemos ganado mucho terreno. Hemos ganado en derechos humanos, hemos ganado en igualdad de condiciones para todos los colombianos en el mundo, y hemos evitado que realmente a las cárceles vayan personas privadas de la libertad inoficiosamente. Por eso siempre coloco dos casos claros que le tocó vivirlos en el Instituto Nacional de Penitenciaria. El primer caso: un ciudadano colombiano que por necesidad de sobrevivir a no morir de hambre entra a un establecimiento comercial y se roba una caja de pan o de Carlos Martin. Esa caja de Carlos Martin no vale sino 1.500 pesos. Es privado de la libertad, dura 65 días en el establecimiento carcelario y al término de los 65 días queda en libertad porque no había plena prueba, ni había indicio grave, ni todo el acervo probatorio colocado en el proceso le daba para privarlo de la libertad. Primero, se afectó su buen nombre, la parte moral de su familia. Tercero, se lo sacó de la comunidad y se lo llevó a un centro carcelario. Y aparte de eso, afectó todo el sistema penitenciario porque en costos operacionales de ese interno le costó más de 5 millones al Estado de remisión de dinero de despacho, más en los costos del proceso penal. Y el otro caso, de la persona que se hurta una caja de preservativos, también una base de cadena, y lo llevan 60 días a la cárcel. Pero también los dos inciertos, que hace poco estaban privados de la libertad porque fueron capturados con 10 papeletas de marihuana, y el otro fue capturado consumiendo, como se llame, una dosis de marihuana o un cáncer de marihuana o un pareto, como le llaman. Entonces, nos damos cuenta que esas pequeñas causas son valoradas subjetivamente. Si se valorara de otra forma, nosotros consideramos que hemos hecho un aporte importante al sistema penitenciario colombiano, especialmente en la salud. Los aportes no solamente mismos, porque cuando uno llega al instituto es una persona ignorante en muchas cosas. Los que saben en la guardia y los que saben sobre el penitenciario son los funcionarios que han trabajado durante muchos años allá, que tienen un camino recorrido y que tienen una experiencia que la pueden plasmar en documentos y en experiencias propias de que el sistema penitenciario mejore. Y muchos de mis funcionarios que han ido a otras partes del mundo a recoger la teoría y la filosofía y la doctrina para poderla traer y poner en práctica en Colombia. Muchas gracias, mi general.
Esta pregunta se encuentra dirigida al doctor Carlos Pinzón y al doctor Michael Reed. Cuando un juez de ejecución subjetivo moralmente desconoce el tratamiento penitenciario de un condenado, está incurriendo en una violación de derecho fundamental cuando le niega su libertad condicional o beneficios administrativos. Evidentemente sí, nosotros en sala a la que pertenezco consideramos que precisamente en el evento que les narré a ustedes, el juez de ejecución de penas no debe fungir como un garante más del cumplimiento de la pena, sino como un garante constitucional de que esa pena sea cumplida de manera adecuada. De manera adecuada es conforme a los parámetros constitucionales. Yo no tendría más que agregar. Sencillamente recordar, si creemos que la legalidad es un principio que también se aplica a la ejecución penal, lo único que tiene que hacer el juez de ejecución de penas es ver que esa legalidad se cumpla. Pero reitero, creo que una figura muy nueva que fue introducida en el Código del 93, que empezó a funcionar con dos jueces de ejecución de penas para el 95 en Bogotá, apenas se está haciendo. Y la mayoría de los jueces de ejecución de penas, muchos jueces de ejecución de penas, vuelvo a calificar eso, todavía no entienden cuál es su rol jurisdiccional. Muchos actúan con temor, muchos sencillamente son firmones de decisiones tomadas por la autoridad administrativa, otros están extremadamente recargados y otros quisieran encontrar cualquier otro puesto que no fuera ese dentro de la carrera judicial. Hay otros jueces, y debo resaltarlo, que hacen un trabajo extraordinario, pero son pocos. Hay muy poco conocimiento de qué es un juez de ejecución de penas, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y eso, además de normas claras, que no lo son, tiene que darse a través de la dinámica y la práctica y demás. En este momento hay mucho temor en los jueces de ejecución de penas por posibles sanciones que se puedan tomar en contra de ellos. Y muchos actúan de manera temerosa. Muchas gracias. Vamos a hacer dos últimas preguntas. Pido disculpas porque yo sé que hay más preguntas en el público, pero como les decía en un comienzo, por razones de tiempo. Y por último, se daría un espacio de 5 minutos si alguno de los ponentes que estuvieron hoy en la tarde o en horas de la mañana quiere hacer alguna interpelación de lo que se ha dicho en esta jornada. Estas dos preguntas están dirigidas a mi general Ricaute. La primera de ellas es, ¿por qué se piden más recursos al Estado si el año pasado se dejaron de ejecutar más del 20% de los recursos? La segunda pregunta es, ¿qué información puede darnos sobre el manejo del recurso humano del INPEC de guarda y administrativos y la convocatoria 250? Mire, si yo hubiera sabido que me iban a pasar aquí por los preparatorios, yo hubiera venido hasta de burro. Pero mire, hay varias cosas. Los recursos. El Instituto Nacional Penitenciario se dividió en dos, y todos lo sabemos. El 3 de noviembre del año 2011 se creó una unidad administrativa que finalmente es la que va a administrar los recursos. Hoy, el instituto, que ha sido asignado una partida de 1.350.000.000.000 de pesos, la unidad administrativa ejecutará de eso 600.000.000.000 de pesos. El Instituto Nacional Penitenciario no ejecutará sino lo que corresponde a nómina. Por eso, obviamente, que vamos a tener unas estrategias económicas, y por eso es que hemos dicho que el instituto tiene que ser autosostenible. Y autosostenible con lo que corresponde a proyectos productivos, que finalmente lo que le dará la herramienta y el músculo financiero para que las cárceles funcionen. Esa división, seguramente, en la cual tenemos muchas esperanzas, porque está encargada de la salud, de la educación, de la alimentación, de la infraestructura,
de toda la parte logística del instituto, tenemos fe que ahí tengamos nosotros un desarrollo importante en la construcción de megacárteres, en la construcción de cárteres agrícolas, etc. En este nuevo código penitenciario hay un artículo que lo hemos enclavado ahí, aunque no sea por unidad de materia, esperamos que no lo saquen, donde le estamos pidiendo al gobierno nacional, pero especialmente al legislativo, es que la Escuela Nacional Penitenciaria tenga calidad de centro superior de educación, para que ese centro de educación superior pueda dar títulos técnicos, tecnológicos y profesionales y podamos extender títulos de posgrado. Ese es un avance importante en lo que corresponde a la profesionalización del cuerpo de guardia del Instituto Nacional Penitenciario. Hay algunos pensadores, sociólogos, mi pensamiento que es un poco más académico y un poco más funcional, he dicho que los grados de la guardia deben ser un poco más civilizados y no deben ser, grados militares ni grados policiales. Deben ser grados que se asimile a toda la comunidad penitenciaria del mundo para que las políticas y que cada vez que vaya un funcionario penitenciario a otra parte del mundo se identifique con sus, mismo género y se identifique con su misma profesión. Sobre la convocatoria del personal administrativo del instituto, hay un tema muy importante, pero especialmente la igualdad de los funcionarios, penitenciarios colombianos. El instituto, de sus 2.701 funcionarios administrativos, solamente 400 están en carrera administrativa. Eso quiere decir que los que tienen derechos por ley y que tienen derechos laborales dentro, dentro del instituto, no, sin decir que los profesionales no tienen derechos, el instituto convoca a un concurso de cargos ordenado por la Constitución. La Comisión Nacional del Servicio Civil, que está enclavada en la Constitución Nacional, obliga a todos los funcionarios públicos del Estado a presentarse a los concursos. Lo que está en la obligación, obviamente, de la dirección del instituto en que esta convocatoria se haga y se haga de acuerdo a la ley. Esta convocatoria de salir como está hecha sería la primera institución en poder sanear su cuerpo administrativo. Es decir, que ya no habrá esas posibles afugias de cada funcionario de que mañana pueda quedar sin puesto. Cuando ese funcionario concurse por ese cargo, porque muchos funcionarios míos que son profesionales especializados están en grados técnicos, este concurso le permitirá concursar por el grado y el título académico que tiene y ostentar un mejor salario. Pero también hay una reforma sobre eso, un decreto que solamente tendrá derecho la persona que ocupe el primer puesto sobre esa vacante que hay. Ahí digamos que hay un terreno ganado realmente a los concursos. Lo malo del concurso es que tenemos personas que llevan 17, 14 años en el instituto, todo el tiempo en provisionalidad, y en la línea jurisprudencial han dicho que los provisionales no tienen derecho. Eso lo ha dicho el corte constitucional y laboral, no lo ha dicho este director, y por eso cuando le dije a la comisión que yo no tenía los recursos para convocar ese concurso, sencillamente me dijo: general, con plata o sin plata yo lo convoco ese concurso, porque lo que ha dicho la corte es que si hay CDP o recursos se convoca así el instituto no lo tenga, y por eso sale la convocatoria, que se inscribieron 180.000 personas para 2.117 vacantes en el instituto. Aspiramos, y yo espero que mis funcionarios, que han sido estudiosos, dedicados a su trabajo, presenten su concurso y todos pasen, porque lo que aspiramos es que ninguno de mis funcionarios se vaya, sino que realmente se queden con las vacantes a la cuarta concurso. Eso es de ley, es de constitución, y obviamente nosotros los funcionarios públicos, cuando juramos a un cargo, lo que decimos es que juramos cumplir la constitución y la ley sin dilación, y por eso es que ese concurso considero que va bien. Esperemos que todo salga a la luz del derecho y a la luz de la constitución. Muchas gracias, mi general. Me ha anunciado el doctor Michael Rick que tiene una brevísima interpelación. Muchísimas gracias, y creo que en ánimo de la discusión general, usted nos encontraba en la sala. Es
anima mucho ver a una persona comprometida, anunciando y promoviendo cambios al interior del IPEC, pero también hay que decirlo que en el momento en que salía el general Páez de su institución y entraba el general Cifuentes y se montaba toda la retórica de la nueva cultura penitenciaria, las promesas eran muy, muy similares alrededor de la formación, de condiciones para guardia, de más guardia, de nuevas cárceles y demás. Esperemos que en esta ocasión el tema sea previsto a largo plazo y que no se desinflen rápidamente esas promesas. Sostenía en mi presentación y lo reitero, yo no creo que las normas sean el problema y no creo que cambios de los 85 artículos del proyecto de ley presentado vayan a resolver los problemas gruesos del sistema carcelario y penitenciario. No es la primera vez que se debate un proyecto de ley desde la crisis penitenciaria del 98, de hecho ya van cuatro momentos y existiendo múltiples proyectos de ley. Este no es nuevo en ese sentido. Creo que resolver problemas dinámicos a través de las leyes es algo desafortunado. Segundo punto, usted empieza a hacer cálculos si se aprueba el proyecto de ley en donde el IMPEC ya tiene que preocuparse solo por los 70.000 cupos que tiene y los 79.000 condenados. Y la parte que resta es justamente que una población de 40.000 sindicados y que crece todos los meses va a estar a cargo de entidades territoriales difusas que no existen y que no sabemos qué van a pasar. Si bien la cárcel distrital de Bogotá a veces es ejemplo para algunas cosas, más que nada porque logran mantener el nivel de población en donde está, yo no creo que la cárcel distrital de Barranquilla sea ejemplo de nada. Y veo con gran preocupación que la nación diga es el problema de los alcaldes y de los gobernadores cuidar a los presos preventivos del país. Se puede imaginar usted los múltiples estándares y las injusticias que se puedan llegar a presentar en esas cárceles. Cosa distinta pasaba cuando hablábamos de contravenciones de policía propias del orden público municipal y propias del alcalde. Cosa distinta cuando hablamos de delitos. Es un gusto escucharle a usted la importancia que le da a la guardia y al personal. Esa marginación y estigmatización viene de afuera, indudablemente. No es valorado ni conocido el trabajo de la guardia. Sin embargo, esa marginación también viene de adentro. Tiene que ver con las condiciones de vida, de trabajo, jornadas de trabajo, demandas, crisis y conflictos no resueltos. Y también hay que decirlo, remuneración y condiciones en general. La insuficiencia de personal en este momento demandaría un incremento de guardia gigantesco. Pero como los recursos son más para contratar personal, el proyecto de código amenaza con la utilización de contratos de seguridad privada para reemplazar la insuficiencia de personal. Parecería un error esa decisión política plasmada en el articulado del proyecto de ley. Y finalmente, para cerrar, quiero enfatizar en el tema de hacinamiento. Colombia se hace hacinamiento, se habla de hacinamiento genéricamente y por lo general se refiere a esa cifra que ha dado el IMPEC en forma de porcentaje, en donde si hay 120 personas en una cárcel, de 100 personas se expresa ese hacinamiento en 20%. A nivel internacional se suele utilizar es la figura de la sobrepoblación, que se tasa de la siguiente manera: 120 personas detenidas por 100 plazas habilitadas, es decir, 120%. Eso quiere decir que estamos hablando o de 20% en términos colombianos de hacinamiento o de 120% en términos internacionales. De ninguna manera creo que es correcto lo que usted plantea en su comprensión o entendimiento. Además, el dato promedio nacional que nos da el referente de cifras que comparamos el sistema brasileño con el sistema mexicano, con el sistema chileno, nos dice muy poco sobre la realidad de las prisiones. Es un dato fácil con el cual vemos qué tan presionado está un sistema nacional y qué posibilidad de maniobra tiene. Pero realmente ni la sobrepoblación, y hago sinónimo del hacinamiento, se debe medir de esa manera. El hacinamiento es referente a un sitio en particular en donde hay que considerar condiciones climáticas, condiciones de espacio, condiciones de infraestructura, temas de espacio, temas de luz, temas de agua, y en relación con una cárcel. Porque no es lo mismo 100 cupos de más en una cárcel de 100 a 100 cupos de más en una cárcel de 3.000. Tampoco es lo mismo que sea en una cárcel de clima cálido o en una cárcel de clima frío.
Por razón de simpleza, en Colombia siempre nos hemos fijado demasiado a veces en el dato. ¿Cómo logro yo, haciendo maromas, botando pesos para acá, botando pesos para allá, que el promedio, sin ningún tipo de ponderación, me dé 20% para estar en niveles aceptables? Reitero, la sobrepoblación, hay una manera fácil de medirla, es la cantidad de gente que está dentro y las camas que tengo habilitadas. Ojalá el tema de cuántas camas tengo habilitadas se actualice de manera regular. Y luego hay que ver otros aspectos que inciden e influyen mucho en el hacinamiento: el espacio, el ruido, el aire, la luz, el clima. Y esta es una medida verdaderamente gruesa de hacinamiento en donde podríamos realmente entrar a hacer diagnósticos. Ojalá, como pasó en 1998, ojalá que en esta crisis aceptada de este momento nuestro debate no vaya alrededor de si los centros nacionales logran bajar debajo del 50% o debajo del 20% de hacinamiento. Ojalá la discusión sea más sustantiva y ojalá, general, se dé en torno al punto que usted plantea. Ese embudo, ese subsistema penitenciario, no puede soportar la irracionalidad de un sistema penal que sencillamente crece y crece. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente quiero agradecer a todos los ponentes que nos acompañaron en el día de hoy. Creo que ha sido un debate muy constructivo. Creo que todos coincidimos en que tenemos un problema crónico, como lo diría el doctor Michael Reed, de nuestro sistema penitenciario, el cual necesita con urgencia brindarle soluciones efectivas, y no solamente desde el derecho penitenciario, porque el problema no es solo del sistema penitenciario, el problema viene desde su raíz, y su raíz la encontramos en el derecho penal sustantivo y en el derecho procesal penal. También quiero agradecer al Instituto Colombiano de Derechos Humanos, en cabeza de su director, el doctor Elkin Eduardo Gallego, por habernos invitado a coparticipar en la organización de este evento, y agradecer por supuesto la asistencia y participación de todos ustedes en el día de hoy. A continuación los invito a levantarse para entonar el himno de Antioquia y así finalizar con este evento. Las montañas de